Como el Ave Fénix, el parque temático de la Brigada de Entrenamiento de la Infantería de Marina se levantó de los escombros que dejó la demolición del edificio Packing House, una construcción de más de 90 años que tuvo que ser demolida por los desgastes del tiempo. Bueno, esta es una idea que viene ya desde hace un tiempo, teniendo en cuenta que la historia de la Infantería Marina no la tenemos guardada en ninguna parte y se cristaliza gracias al comando del señor Mayor General Luis Gómez Vázquez, quien también fue comandante acá y quien tuvo la idea principal de guardar la historia de Infantería Marina en alguna parte y cuál más que en el alma mater de la Infantería Marina aquí en Coveñas, en la base. Hoy en lugar de la Packing House encontramos un complejo de edificaciones y monumentos que hacen alegoría a la Infantería de Marina. Bueno, este es un proyecto desde que se comenzó a pensar y a planear en Bogotá hace 3 años, pero en enero del año 2011 se pudo llevar a cabo la demolición, la implosión del antiguo edificio de la Packing House. Se duraron 6 meses sacando escombros y se inició la obra exactamente hace un año, en agosto del 2011, y la inauguramos ahorita en agosto del 2012. En el parque museo se encuentra principalmente lo que es aquí el área exterior, con unos bellos jardines que hemos adelantado con nuestra gente, con nuestros infantes de marina. Encontramos el museo antiguo en una réplica del Partenón, encontramos el museo moderno, encontramos una réplica del Arco del Triunfo y complementamos todas estas bellas instalaciones con el Parque a los Héroes, en un homenaje a más de 420 muertos que ha puesto la Infantería Marina desde la guerra, la batalla del lago de Maracaibo. En este momento nos encontramos en el Museo Antiguo, donde podemos observar la historia de la Infantería de Marina desde el año de 1822, haciendo un recorrido por sus principales batallas, hasta el año de 1845, cuando ya debido a la crisis económica de la época, el gobierno nacional decide suprimir la Infantería de Marina. Inicialmente encontramos las primeras campañas y batallas que desarrolló la Infantería de Marina desde 1811, las cuales fueron de fundamental importancia para que se lograra consolidar la independencia de Colombia. Más adelante vamos exponiendo los uniformes históricos de la época, un homenaje al general Francisco de Paula Santander, que fue el gestor de la Infantería de Marina y quien creó el primer batallón en el año de 1822. Nos encontramos en la sala de la base de entrenamiento de Infantería Marina. En este lugar está expuesto todo el proceso que hacen los infantes de Marina en el momento en su ingreso acá a la institución, en su proceso de incorporación, al momento en que ya se desplazan hacia las instalaciones de la base, son recibidos en la base y toda esa ese proceso que tienen durante 3 meses de instrucción, de entrenamiento, hasta que juran bandera y se reencuentran nuevamente con sus padres. De ahí, una vez jurado bandera, son llevados hacia las diferentes unidades y distribuidos por todo el país para que empiecen ya a desempeñar su labor como infantes de marina. Esta es la sala de la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina. Aquí encontramos una serie de elementos históricos, fotografías de lo que ha sido la transformación de la escuela desde su nacimiento en el año de 1956 hasta nuestros días. Entonces nos encontramos en la selva, es una recreación como preámbulo a la sala de operaciones terrestres. Podemos observar los diferentes integrantes de una patrulla, el comandante de la patrulla con su ametrallador, y al fondo encontramos un búnker, que son las estructuras que son construidas en los puestos destacados con el fin de brindarle protección a nuestros infantes de marina ya en el terreno y en el campo de combate. Nos encontramos en la sala de operaciones fluviales y a este costado la sala de fuerzas especiales. En la sala de operaciones fluviales están expuestas las principales batallas libradas por la Infantería Marina en los ríos de la patria, y en la sala de fuerzas especiales pues las operaciones especiales de gran importancia en las que ha participado nuestro batallón de fuerzas especiales. Al fondo tenemos un bote tipo Zodiac utilizado por la unidad de comandos submarinos y la simulación de los maniquís, uno efectuando descenso por soga rápida y el otro efectuando rappel ahí sobre la montaña. Hacia este lado pues elementos históricos, algunos sistemas de posicionamiento global, binoculares.
Este parque museo está abierto al público desde el 5 de octubre de este año. Por sus instalaciones ya se ven turistas y familiares de los infantes visitando el lugar. Me parece muy chévere estar honorable a Colombia y ayudar a Colombia en todos sus combates y guerras que han tenido contra otros países. Me gustó cómo le rinden homenaje a los héroes caídos en batalla y me gustó mucho la piraña. Me llamó la atención la parte de buceo. La proyección que tenemos nosotros es preservar nuestra historia. Ustedes saben que si la persona no conoce la historia, tiende a repetirla. Y la idea es que nosotros, los infantes de Marina, guardemos nuestra historia acá y tengamos un sitio de recuerdo, de honor, de alegoría, de homenaje a nuestros héroes. Este parque museo tuvo un costo de más de 4 mil millones de pesos, dineros provenientes en su totalidad de donaciones de empresas privadas. Su construcción se hizo en un tiempo récord de 6 meses y se emplearon 80 toneladas de cemento, y es único en su especie en América Latina.